¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Carlos Gil. Hoy estaremos mostrándole cómo reemplazar el termostato en este vehículo. Esto es un BMW 335i año 2008. El procedimiento que vamos a estar aplicando hoy aplica para varios modelos. El termostato que vamos a estar reemplazando hoy es esta pieza que está aquí. Vamos a estar instalándole uno de esta marca que se llama Mishimoto. Este es el modelo compatible con i9 de 2007 para modelos N52 y N54. Un termostato que funciona, que abre a 74 grados centígrados, a diferencia del original, que abre como en 96 más o menos. Este termostato está supuesto a mantener el carro un poco más frío, que es lo que queremos, porque el vehículo no está presentando una falla que nos está consumiendo el anticongelante. Entonces vamos a reemplazar esta pieza para ver si podemos tener un mejor rendimiento con este termostato. Entonces lo primero que vamos a estar haciendo es tratando de sacar parte de coolant del sistema. Para ello vamos a estar utilizando un destornillador plano para levantar esta uña que tiene esta conexión aquí, para sacarla. Por ahí donde vamos a estar sacando parte del antifreeze, que no vamos a desconectar el intercooler para hacerle la descarga al sistema. Esta manguera viene aquí unida con estos dos ganchitos, esta una aquí y una aquí. Yo lo saqué de aquí para tener más espacio con la manguera, porque vamos a necesitar colocar un container aquí de estos aquí, para luego colocar esta manguera aquí adentro y poderle sacar como medio galón de coolant del sistema por este medio. El próximo procedimiento va a ser aquí dentro del vehículo. Vamos a prender la bomba. Este vehículo, la bomba de agua, es eléctrica y la vamos a utilizar para... Vamos a prenderla con un procedimiento manual que hacemos aquí para sacarle parte del anticongelante al vehículo. Entonces lo primero que vamos a estar haciendo, apretamos el botón de power sin presionar el freno, nada más para que nos prendan todas las luces del tablero. Una vez encendidas todas las luces del tablero, vamos a colocar, subir la temperatura del aire acondicionado a lo máximo, 84 grados de este, y el soplador lo debemos tener en la velocidad más baja, que es en esta posición, ok. Y próximo a esto apretamos el acelerador por 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, una vez hecho esto, soltamos el acelerador y ya la bomba se debió haber activado. Vamos a verificar que en efecto así sea. Por este método vamos a estar sacándole cercano a medio galón. El resto del anticongelante lo vamos a sacar por debajo, por la bomba de agua, cuando despeguemos el termostato y todo eso. Bueno, ya desarmé casi todo. Vamos a mostrarle un poco. Ya saqué la bomba de agua, saqué el termostato. Vamos a mostrarle aquí. Aquí tenemos el termostato, la bomba de agua. Ya las lavé un poco porque esto estaba inmundo de grasa por todos lados. Estas son las conexiones, las mangueras. Despegué las dos mangueras. Vean esta manguera cómo está. Ya debiera de tener este diámetro aquí, verá todo lo que se infló. Y aquí tiene este roto también, que no sé si lo rompí yo sacándola o era que ya estaba así. Por ahí era donde estaba liqueando y no me había dado cuenta, obviamente, porque estaba abajo. Esta es la otra que va a pegar la bomba. Todas las saqué. Lo primero que hay que hacer
es despegar esta barra, que es la barra esta como estabilizadora, va aguantada aquí en estos tornillos, en estos espárragos que están aquí. Usa unas tuercas 13 milímetros. Aquí va sujeta la bomba de agua con estos tres tornillos, uno aquí, uno aquí, uno aquí. El dado que utilizamos es este que está aquí, un E12 estriado de 5 puntas. Una de las mangueras va conectada aquí. Tuvimos que sacar todas estas conexiones. Todas estas conexiones las tuvimos que despegar. Son de enganche rápido. Utilizan estos ganchos que hay que sacárselos para despegarla. Las de aquí, la de la bomba de agua, están agarradas con abrazadera. Y esta es otra que está agarrada con abrazadera también. Esta es del termostato. Esta es del termostato. Esta es del termostato. Y esta del termostato también. Esta que está aquí arriba viene para la bomba. Va con esta manguera, con una conexión de esta, y esta va sujeta a la bomba. Y esta es otra más que va del termostato para otra parte allí. Estas son las abrazaderas que usa. Yo las saqué con un destornillador plano. Estos son los tornillitos 13 milímetros de la barra estabilizadora. Estos son los tornillos de la bomba de agua. Este es uno de la el termostato, porque está sujeto con dos, pero hay uno que lo tiene roto. Ya estaba así, estuve tratando de sacar, pero está como medio complicado. Habría que hacerle un huequito en el medio y sacarlo. Bueno, ya vamos a estar mostrando cómo cambiar el termostato. Hay que sacar estos tres tornillos aquí para despegar estas dos piezas y poder instalar el otro. La bomba de agua, me di cuenta que tiene como un crack aquí, que ya tenía aquí este lado como un poco de residuo de algo. Me parece que está fugando un poco por ese crack que está ahí. Más probable es que tenga que reemplazar esta bomba de agua, o por lo menos tratar de cambiarle esta, porque esta bomba parece original. Veo que dice ahí Continental. Esta bomba original debe valer un dineral. Así que lo más probable es que me convenga cambiar esta tapa nada más. Voy a tratar de ver si la puedo conseguir sola. Bueno, vamos a sacar esto aquí. Ok, ya lo aflojamos los tornillos. Utilizamos este Tor 30. Vamos a sacar todos estos tornillitos. A ver qué nos conseguimos aquí adentro. Okay. Esto es lo que nos encontramos dentro de esta cosa. Hay que chequear bien este sello. A ver si está en buen estado. Tenemos como un residuo de un papel o algo que se metió en el sistema. El termostato, tenemos que ver en qué posición está aquí para colocar el otro de la misma forma. Vamos a ver cómo es el proceso. Bueno, y aquí es donde nos encontramos con el problema. Estas dos piezas no son iguales, debido a que este es el original. Estos son los dos pines que van conectados allá adentro, que terminan dando conexión a estos otros dos que están aquí para el sensor que lleva el termostato aquí. Y esta pieza, tenemos un problema que no es igual. Obviamente esta tiene un pin aquí, está el diámetro de estas dos cosas son diferentes. Si tratamos de colocar esta pieza aquí, como queda en el aire, no, ni siquiera
cuadra aquí ni nada. Y eso que está, la caja bien lo dice que funciona para motores N54, ¿eh? N52 y N54. Pero esto quizás es para usarlo con otro tipo de termostato. Quizás viene para otro modelo, no sé. Pero lo cierto es que en este no cuadra. Bueno, instalaremos nuevamente este. Voy a tratar de conseguir otra conexión de esta para así ver si podemos repararla y ver qué pasa.